¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Douty Studios. En esta ocasión vamos a enfocarnos en los rumores acerca del Nintendo Direct, que al parecer tendrá lugar en este mes de agosto o posiblemente en septiembre, después de que se reúna Nintendo con los inversionistas por allá del 15 de septiembre. Entonces puede ser desde esta fecha que estamos subiendo el video hasta septiembre que puede salir un Nintendo Direct grande, en el cual tenemos aquí compilados ciertos rumores que se han dado, juegos que llegarán, también vamos a decir algunos que nosotros nos gustaría ver. Pero comenzamos con el rumor de Platinum Games, que se pronuncia acerca de la posibilidad de que un port de Star Fox Zero llegue a Nintendo Switch. Personalmente me gustaría ver más un juego de Star Fox que fuera una combinación sólida entre Star Fox Assault y Star Fox Adventures, la cual este último fue una joya del GameCube. Es impresionante, si no lo han jugado se lo recomiendo, de verdad. Aquí estamos viendo en pantalla la imagen de Star Fox Adventures, e incluso me gustaría que fuera una combinación de naves, pero que de Fox y compañía pudieran bajarse, y por qué no un multiplayer como el de Star Fox Assault, pero a gran escala. Incluso estaría genial un Battle Royale. En el caso de Metroid Prime 4, nos surge la duda de que pueda salir en este año, debido a que hace poco salió la noticia de que Retro Studios continúa buscando un productor ejecutivo para este título. Sin embargo, puede que nos sorprendan y que aterrice un tráiler de esta gran saga. Esperemos a ver qué pasa. Por otro lado, tenemos el rumor de que de una imagen por ahí que puso Nintendo de Mario sentado en la playa, la cual estamos viendo en pantalla, pues ha generado una gran controversia en internet e hizo que las redes explotaran al rumorearse un remake del magnífico Mario Sunshine, o Mario Sunshine 2 tal vez, quizás un nuevo título del fontanero. Esperemos a ver qué pasa. Incluso en las últimas semanas ha estado circulando por la red el rumor de Super Mario Collection, ya que también en la página de Amazon apareció listado, incluso salió una imagen, pero se veía como de dudosa procedencia, así que hay que esperar un poco más. Pues incluso mostraron su box art, el cual realmente se ve que no es legítimo, pero tal vez nada más era para llenar el espacio. También ahí en la página de Amazon pusieron que la fecha de lanzamiento sería el 13 de noviembre de 2020 y que el título costará como si fuera un título AAA, $59.99. Incluiría Super Mario 64, Mario Sunshine, Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2. Esa es una noticia, es un bombazo. Vamos a ver qué pasa, a ver si Nintendo se pronuncia más adelante acerca de esto, o si en el posible nuevo Nintendo Direct sea anunciado. Por otro lado, tenemos también a David Wise, que habló hace poco sobre lo genial que es trabajar con Nintendo y la holgura que tiene a la hora de ser creativo, por lo cual también ahí hizo mención de que le encantaría seguir haciendo música para Donkey Kong. Abre una puerta, una gran posibilidad, y levanta los rumores de un nuevo Donkey Kong en 3D o incluso un título del simio más famoso de los videojuegos en 2D. Por otro lado, tenemos también que hace poco Nintendo renovó la licencia de Eternal Darkness, el cual fue un gran título de GameCube, por lo cual se cree que estaría pensado en revivir esta saga, así que hay que esperar. También por ahí en las redes se piensa y se pide un nuevo Wave Race, a falta de un buen juego de este tipo. Por ahí hay algunas carreras en moto acuática, sin embargo no llegan al nivel de Wave Race. Y también se rumorean dos posibles nuevas IPs que serán anunciadas en el nuevo Nintendo Direct y llegarán a fin de año, según estos rumores. Por supuesto, también el esperadísimo Zelda Breath of the Wild 2 debe aparecer en el nuevo Nintendo Direct. Un tráiler nuevo e incluso la fecha de lanzamiento, que probablemente sea para fin de año, para estas navidades. Así como en el apartado de Smash se rumorea que podrá ser lanzado como personaje descargable Crash Bandicoot, Steve de Minecraft o Doom Slayer de la saga Doom. Todo esto pinta interesante, pero como les comento, son rumores que se han esparcido. Esperemos que varios de estos se hagan realidad porque pintan muy bien. Recordemos que tenemos que tomar toda esta información con pinzas debido a que no se sabe nada de esto al 100%, así que solo resta esperar y ver con qué nos sorprenden. Por supuesto, dejamos muchas otras sagas en el tintero, pero por lo pronto cuéntame en la caja de comentarios qué desearías ver en el nuevo Nintendo Direct y para cuándo piensas tú que llegue. Y bueno, aquí dejamos este video. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos, comenta y nos vemos la próxima. Desde Douty Studios nos despedimos. Hasta luego. Bye.